Con la llegada de Gold Road del equipo de desarrollo de The Elder Scrolls Online nos ha abierto la puerta a una nueva región que explorar, nuevos peligros que descubrir y un nuevo sistema de creación y personalización de habilidades conocido como escribanía. Para poder usar la escribanía tendremos que completar una nueva línea de misiones, conseguir ciertos recursos como la tinta luminosa, grimorios que escribir y escrituras con las que dar forma a nuestras habilidades creadas a partir de este nuevo sistema de escribanía. Y sobre escrituras es sobre lo que vamos a hablar. En el vídeo de hoy te voy a enseñar dónde encontrar las nuevas escrituras ocultas del gremio de magos para desbloquearlas y poder usarlas en la creación de tus nuevas habilidades. Además te voy a contar para qué sirven y el efecto que produce cada una de estas escrituras. Te aseguro que puedes crear nuevas habilidades con efectos sorprendentes y una gran potencia. Pero antes... Este es un mensaje muy importante para mí, así que te agradecería que me prestaras unos segundos de tu valioso tiempo. Lo que ves en pantalla es mi revista independiente de videojuegos, una revista digital de la que cada mes hago un número totalmente solo. Sí, solo. O sea que escribo, edito y maqueto todos los artículos para darte, si no lo mejor de cada mes, al menos cosas interesantes, novedosas, artículos de opinión, juegos en desarrollo rollo próximos lanzamientos, entrevistas y reviews de hardware y juegos para PC y consola con la mejor calidad. Bueno, vale, en ocasiones tengo ayuda de mi compañera Tom Delaya, pero a lo que iba. En estos momentos esta revista independiente es lo que me está ayudando a poder mantener el ritmo y hacer estos y otros vídeos para este canal. Y esto es gracias a que gente como tú ha querido apoyarme en Patreon con su suscripción a la revista. Así que quiero invitarte a que pases por Patreon y eches un vistazo a las distintas membresías que puedes tener. Si decides suscribirte, sea cual sea la suscripción que elijas, recibirás un pedazo de juego de regalo de Bienvenida. Y además, tu nombre aparecerá en todos los vídeos de YouTube. Podrás ver los vídeos antes que el resto de los mortales. Podrás ver noticias y recibirás juegos gratis. Podrás acceder a presentaciones privadas de juegos y participar en un montón de sorteos, además de acceder a todos los números de la revista que se hayan publicado. Recuerda que dentro de los números de la revista podrás ver los trailers de los juegos sin tener que ir a YouTube y sin salirte de la revista. Acceder a comparadores de precios de los juegos o tener acceso a las web oficiales de los títulos que más te interesen, entre otras muchas opciones. Por favor, tómate un tiempo para considerarlo. Colaboración es muy importante, mil gracias por tu atención y espero ver tu nombre muy pronto junto a los de los demás mecenas de Patreon. Para seguir un orden lógico que puedas memorizar si quieres hacer esto con todos tus personajes, he decidido seguir el orden de regiones que ofrece el propio juego. Así que iniciamos la marcha abriendo el mapa y ubicándolo en Auridon. Una vez en esta región, viajaremos a defensa de Bruckel, exactamente a la ubicación en la que se encuentra el gremio de magos. Una vez dentro, giraremos a la izquierda en busca de la puerta que nos llevará directos a la escalera del primer piso. Nada más entrar al primer piso, volveremos a girar hacia la izquierda para encontrar la escritura encima de una de las mesas. La escritura focal que encontraremos será la de daño físico. Esta escritura definirá la habilidad. Que queremos crear a partir de un Grimorio compatible como habilidad ofensiva con un coste de 2763 puntos de aguante que infligirá 8215 puntos de daño físico con forma de estallido a todos los enemigos y provocará que las escrituras distintivas y complementarias de la habilidad solo afecten a nuestro personaje. Recuerda que dependiendo del Grimorio que uses, puede causar otros efectos. Siguiendo con el orden alfabético de los lugares de nuestro mapa, el siguiente destino será Bancoray, más concretamente la ciudad de Abundancia. Una vez en la ciudad, nos dirigiremos al gremio de magos y una vez dentro encontraremos una nueva escritura unos metros delante de nuestro personaje la escritura en cuestión será la escritura complementaria vinculada vulnerabilidad una escritura que podemos usar en grimorios como el del gremio de magos para aplicar vulnerabilidad menor durante 20 segundos a todos los enemigos lo que aumentará el daño recibido un 5% algo que nos ayudará a conseguir un extra de daño por segundo para nuestro personaje para conseguir la siguiente escritura tendremos que viajar a bosque graz para lo que seleccionaremos la ermita de raíz de elden una vez que lleguemos accederemos al nivel superior para ir al encuentro del gremio de magos cuando entremos encontraremos una nueva escritura a la derecha del gran salón al pie de un árbol antes de subir la rampa de la derecha. La escritura que encontraremos será la escritura distintiva vinculada oportunidad del guerrero, una escritura con la que podremos añadir a los grimorios compatibles un aumento de 2.000 puntos de daño infligido del siguiente ataque directo que realicemos en un lapso de 5 segundos. Es decir, que si lanzamos una habilidad de daño directo una vez activada la habilidad del grimorio que creemos empleando esta escritura, añadiremos 2.000 puntos de daño al impacto de esta habilidad. Bien, ¿no? La siguiente escritura la encontraremos en Shan y para desplazarnos hasta allí tendremos que viajar a la ermita de la ciudad del duelo, ciudad en la que encontraremos el gremio de magos que guarda una nueva escritura. Una vez ubicado el gremio de magos, nos desplazaremos por su anillo exterior hasta dar con esta nueva escritura. La escritura que encontraremos será la escritura distintiva vinculada cepo del cazador, una escritura que añadirá un efecto a la habilidad que creemos dependiendo del grimorio que usemos. Por ejemplo, si usamos un grimorio como el grimorio del bastón de destrucción para crear una habilidad de explosión elemental y añadimos esta escritura, al usar la habilidad se creará un campo de Distorsión bajo el primer enemigo alcanzado durante 6 segundos, que reducirá en un 40% la velocidad de movimiento de los enemigos situados en su interior. Si por el contrario usamos grimorios como el de magia de alma o gremio de magos para crear la habilidad como estallido espiritual o contingencia de Ulfsid, y añadimos esta escritura, obtendremos un efecto de un 30% de reducción de velocidad de los enemigos alcanzados en vez de un 40% durante 6 segundos. Sea como sea, elijas la que elijas, una reducción de velocidad de los enemigos nunca viene mal. Nuestro siguiente destino es Lenumbra, la región situada más al oeste de Tamriel. Para llegar a nuestro destino, viajaremos a la ermita de salto de la daga y nos dirigiremos al encuentro del gremio de magos. Una vez en el gremio de magos encontraremos esta nueva escritura en una mesa de la parte baja del edificio. La escritura que encontraremos será la escritura focal vinculada a aturdimiento, una escritura compatible con varios tipos de grimorio como el grimorio de bastón de destrucción o blandir arma, y con la que conseguiremos varios tipos de efecto dependiendo del grimorio que usemos, desde aturdir a los enemigos durante 5 segundos a infligir 4.477 puntos de daño mágico a un solo enemigo y aturdirlo durante 3 segundos. Al Usar esta escritura focal crearemos una habilidad ofensiva y haremos que las escrituras distintivas y complementarias beneficiosas solo afecten a nuestro personaje. La siguiente parada de nuestro viaje es La Grieta, una región famosa por sus distintas visitas a los altares rituales de vampirismo y licantropía. Para conseguir esta nueva escritura nos dirigiremos a la ciudad de Riften. Una vez en el gremio de magos encontraremos lo que buscamos en una estantería de la planta superior del edificio. La escritura que encontraremos será la escritura complementaria vinculada Mutilación, una escritura que al usarla con un grimorio compatible como el grimorio de estallido de alma, Aplica mutilación menor a los enemigos durante 20 segundos, lo que reduce el daño infligido por estos en un 5%. Recordar que, como escrituras complementarias, podemos encontrar escrituras que den un beneficio a nuestro personaje y aliados siempre que la habilidad lo permita o aplicar una desventaja al enemigo o enemigos afectados por la habilidad. Para continuar con nuestra búsqueda de escrituras, nos desplazaremos hasta la región de la marca del Segador, una región poco conocida y menos visitada, pero que en esta ocasión recibirá cientos de visitas en busca de la nueva escritura. Tendremos que usar la ermita de Raulka. Una vez que lleguemos a esta ciudad tan característica iremos en busca del gremio de magos. Cuando lo encontremos tendremos que avanzar unos metros antes de encontrar la escritura encima de un bloque de piedra. La escritura que encontraremos será la escritura complementaria vinculada de vitalidad. Una escritura que otorga vitalidad mayor durante 10 segundos, lo que aumenta la curación recibida y la fuerza del escudo de daño un 12%. Esto hace que esta escritura complementaria sea perfecta para obtener un plus de sanación o aplicárselo a alguno de nuestros compañeros. Y ya casi hemos llegado al final de nuestro viaje, pero aún tendremos que visitar un par de regiones más. Una de ellas es el páramo de piedra, más concretamente tendremos que visitar el edificio del gremio de magos de vigilia de Davon. Una vez en el interior del gremio de magos nos desviaremos unos metros a la derecha y tomaremos el camino que nos conduce a la parte baja por unas escaleras. En el primer descansillo de las escaleras encontraremos las escrituras que buscamos. Esta escritura es la escritura focal de escudo de daño, una de las escrituras más importantes que nos ofrece este nuevo sistema de escribanía. La escritura focal de escudo de daño es compatible con varios de los grimorios que podemos usar para crear habilidades, grimorios como el de blandir arma, estallido espiritual o contingente de Ulcid. Dependiendo del grimorio que usemos, podremos obtener un efecto u otro que nos pondrá un escudo de daño. Escudo que puede ser solo para nosotros, para un aliado o para nuestro personaje y todos sus aliados. Insisto, dependiendo del grimorio que se use para crear la habilidad. Un ejemplo que pueden usar todos los jugadores que posean el grimorio del gremio de magos es la creación de la habilidad Contingencia de Custodia. Una habilidad en la que la escritura de escudo de daño otorga a nuestro personaje y a todos sus aliados un escudo de daño que absorbe 8035 puntos de daño durante 6 segundos, ajustado al valor más alto entre salud o magia máximas de nuestro personaje ilimitado a un 55% de tu salud máxima así que con esto tendremos un buen escudo más lo que queramos Añadir a la parte de la escritura distintiva o escritura complementaria que no está nada pero que nada mal y para finalizar nuestro viaje la última parada la haremos en refugio de la tormenta viajaremos a la ermita de ciudad de quietud para ir al encuentro de la última escritura del gremio de magos una vez que localicemos el gremio de magos y ya en su interior subiremos las escaleras de la izquierda para encontrarnos con una nueva escritura en este caso la escritura que encontraremos será la escritura distintiva del resurgido del druida. Una escritura que dependiendo del grimorio que usemos puede otorgarnos una recuperación de recursos u otra, por ejemplo. Si usamos un grimorio del bastón de destrucción podremos recuperar 441 puntos de magia por cada enemigo alcanzado por la habilidad. O si usamos un grimorio como el de blandir arma de magia de alma, podemos recuperar 1000 de magia y 1000 de aguante cada vez que usemos la habilidad. No está nada mal, ¿no? Con estas escrituras y las que nos dieron al completar las misiones de escribanía, tendremos con lo que empezar a crear nuestras propias habilidades personalizadas. Habilidades que pueden dar resultados muy interesantes. Pero eso lo veremos en otro vídeo. Recuerda usar todas las escrituras encontradas para desbloquear el logro Regalos del Archimaestre. Con este logro conseguirás un nuevo color para la habilidad Entropía del Gremio de Magos. Y ya está, oye, rápido y sencillo. Por mi parte ya está todo dicho. Espero que sigas la guía con todos tus personajes y hagas acopio de escrituras para crear las mejores habilidades. En próximos vídeos te mostraré algunas de las mejores habilidades que puedes crear para cada uno de tus personajes. Si te ha surgido cualquier duda puedes dejarla en la caja de comentarios e intentaré resolverla lo antes posible. Y si tienes mucha prisa, ya sabes que puedes... Consultarme en directo todos los días en Twitch. Te recuerdo que puedes pasar a vernos por los directos para resolver tus dudas, jugar unas partidas con nosotros o simplemente para saludar o pasar el rato. Si sabes comportarte, eres más que bienvenido y si te haces asido al canal y pasas con frecuencia a vernos, puedes llevarte alguno de los regalitos que sorteamos. Antes de cerrar el vídeo, quiero dar las gracias a todas las personas que apoyan los directos y este canal de YouTube de forma especial desde Patreon. Con este agradecimiento, ahora sí me despido hasta el próximo vídeo. Nos vemos en unos días con un nuevo vídeo de Descubriendo The Elder Scrolls Online. No olvides pasar por el canal de Tondelaya si te gusta el housing y descubrir cientos de cosas nuevas del juego. Todos los enlaces en la descripción del vídeo. Compañeros, mascotas, monturas, etc. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales para que más gente pueda seguirme y darme algo más de su cariño, amor y sentimiento.